PAN, Eloy Salmerón Díaz, a quien saludo. Estimado Eloy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Julio, un gusto saludarte, hermano. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio y a tus seguidores en tus páginas de las redes sociales. Bueno, mi estimado dirigente de el Partido Acción Nacional, ¿cómo van en cuanto a la coalición pues que han estado formando en Guerrero? Y también comentarte pues el tema pues que se está dando en Chilpancingo, en Guerrero, en tema de inseguridad y tema de salud, que realmente pues ha estado lacerando cada vez más a los ciudadanos, ¿no? Eloy. Te agradezco, Julio. Pues es muy importante los temas, son muy importantes los temas. De entrada, los trabajos para consolidar el Frente Amplio por México, pues va caminando muy bien. Ya el día de ayer, se instaló el Comité Organizador Auxiliar aquí en Guerrero, lo presiden ciudadanos, gente de la sociedad civil, y desde luego los representantes de los tres partidos políticos, el PAN, PRI y PRD, para el tema de lo local, y desde luego ellos van a auxiliar al Comité Organizador Nacional para dar seguimiento a los trabajos que se van a desarrollar para poder llevar a cabo la votación en la consulta cuando llegue esa etapa, para definir quién puede abanderar los trabajos para y que quede como responsable de construir el Frente Amplio y posiblemente la coalición en las elecciones del 2024. Y todo va marchando muy bien, se ha ido consolidando el trabajo, es un trabajo muy minucioso, pero muy transparente. Creo que el resultado de quien salga electo ahí será muy legitimado en el proceso de elección. Pues sí, Eloy, ¿cómo están trabajando ustedes con sus aspirantes a que coordinen los trabajos? Pues quien sea nominado por parte de sus panistas en Guerrero. Bueno, en este momento, de los 13 aspirantes que existen en la lista, que quedaron registrados, están buscando las firmas, sí. Es decir, la acreditación, generando los datos para tener derecho a votar el día 3 de septiembre. Cada aspirante está buscando los datos personales de la gente, acreditando a la gente para que puedan aparecer en el padrón. Ese es el padrón que se va a usar para elegir al responsable de realizar los trabajos del Frente Amplio el 3 de septiembre, que se va a hacer la votación. Todos los que queden registrados van a formar parte del padrón, y eso lo está haciendo el PRI, lo está haciendo el PRD y lo está haciendo el PAN. Cada quien tiene... ¿Cuántos tienen ustedes? ¿Me podrías mencionar? Nosotros tenemos a Loyola Vera, traemos a Cabeza de Vaca, traemos a Jorge Luis Preciado, tenemos a Xochitl Gálvez, tenemos a Santiago Krill Miranda. Son los aspirantes que tiene Acción Nacional. No hay opción en esta contienda, buscando las firmas. Y bueno, en Guerrero, ¿habrá visitas de ellos próximamente? Desde luego, ellos están recorriendo el país, y yo creo que pronto nos van a dar qué fecha, cuándo viene cada uno de ellos, y para nosotros será muy importante su visita, porque pues nos van a venir a exponer temas que tienen que ver con los problemas del país, su planteamiento de cómo resolver estos temas, y sobre todo de visitar a los simpatizantes, en este caso, en el estado, ¿no? Oye, entonces, yo creo que pronto nos van a dar el calendario. ¿Y cómo hacer para la gente que quiera participar? ¿De qué manera pueden elegir ellos a cualquiera de los que aspiran, no, Eloy? Es muy sencillo. Ahorita hay una liga en la plataforma Frente Amplio por México .org.mx, sí. Ahí puede abrir uno esa liga, y si quiere generar sus datos para tener derecho a votar en la elección del 3 de septiembre, agrega sus datos, abre esa página, dice a quién quiere ayudar, luego se toma una foto de su credencial de elector por los dos lados, luego se toma dos fotos de frente y le da confirmar y guarda los datos. Es muy sencillo, desde su celular en la mano puede hacerlo, y entonces ya puede acreditarse en el padrón que van de la gente que va a participar el 3 de septiembre. Lo que sí vemos es una lucha férrea del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Xochitl Gálvez. ¿Cuál es tu opinión?
Pues el presidente, como coordinador de campaña de sus corcholatas, se ha dedicado a golpear a Xóchitl Gálvez y a golpear a Santiago, a golpear a todo aquel que ve como peligroso que le puede quitar el poder en el 2024. Lamentablemente dejó de ser presidente de la República, dejó de ser jefe de Estado para convertirse en coordinador de campaña y golpeador sucio, puerco y cochino, como dice él, en contra de quienes aspiran a quitarle el cargo de presidente de la República. Pero creo que no le van a hacer daño a los aspirantes del PAN. Por el contrario, los va a seguir apuntalando con su guerra sucia, y creo que es una oportunidad para el PAN, con sus aspirantes y para todos los del frente, tratar de aprovechar todos esos hierros del presidente de la República, que, digo, ha dejado de ser presidente y jefe de Estado a convertirse en un porro en el país, en la presidencia de la República. ¿Quieres decir entonces que los panistas están preparados para lo que viene el hoy? Estamos totalmente preparados, nos vamos a organizar. Creo que después de que el presidente pensaba que ya era prácticamente un trámite para imponer a cualquiera de sus corcholatas, pues se equivocó, porque México, como él ha dicho, ya despertó. Los mexicanos saben distinguir de lo bueno y lo malo, y lo malo es lo que está haciendo el presidente, y las propuestas buenas están con el Frente Amplio por México, y quien salga electo ahí va a representar una oportunidad y esperanza para este país de cambio, para volver a redireccionar las políticas públicas de este país, que está hecho un desastre. Eloy Salmerón Díaz, dirigente estatal del PAN, gracias por recibir la llamada. ¿Algo que deseas agregar? Saludarte y invitar a la sociedad que participe, que agregue sus datos a esa liga del Frente Amplio por México.org.mx. Ok, muchas gracias. Estamos al pendiente. Saludos. Buen día. Saludos. Buen día. Buen día. Es Eloy Salmerón Díaz.